pero poco después se escucharon algunos disparos. Todo sucedió en cuestión de segundos. La chica miró hacia el auto de Francisco y vio correr a Jackie con dificultad hacia su auto. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de entrar con todos los detalles, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Una forma también de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta, comentando, compartiendo también cada uno de estos videos para que así YouTube pueda seguir recomendándonos. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. El 8 de enero de 2023, alrededor de las 9:57 de la noche, la oficina del sheriff en un condado de Utah recibió una llamada anónima sobre unos disparos que se habían escuchado en un área de Dog Spring, al norte de Circle Bay. Casi al mismo tiempo, los agentes recibieron otra llamada en la que denunciaban la desaparición de una adolescente de 16 años llamada Jackie Núñez. La madre de Jackie, de nombre Irma, declaró que su hija había salido de casa durante la tarde y no había regresado en varias horas, además de que no respondía a su teléfono celular, lo que le preocupó bastante y por esto decidió reportar a su hija como desaparecida. Las autoridades llegaron a Dog Spring solo 15 minutos después de haber recibido la llamada donde informaban sobre los disparos. En el lugar, en medio de un camino de tierra, encontraron el cuerpo de una jovencita que había recibido un disparo en la cabeza. Desafortunadamente, cuando los oficiales llegaron al lugar, la joven ya no tenía signos vitales. Posteriormente, se confirmó que el cuerpo encontrado era el de Jackie Núñez. Jackie tenía tan solo 16 años. Había nacido el 28 de octubre de 2006 en Utah. Su familia es de origen latino y sus padres, René e Irma, tenían otros 3 hijos mayores. Eran una familia muy alegre y unida. Jackie cursaba el segundo año de secundaria, donde se destacó por participar en múltiples deportes como el softball, voleibol y atletismo. Era conocida en la escuela por ser muy amigable, alegre y carismática. Además, debido a su participación en las diferentes disciplinas deportivas, conoció a mucha gente y tenía muchos amigos. En la secundaria, Jackie conoció a Francisco Aguilar, un joven de 17 años, nacido el 25 de agosto de 2005. Luego de conocerse, Francisco y Jackie se hicieron muy buenos amigos y poco después comenzaron una relación de noviazgo. Jackie presentó a Francisco a su familia y todos tenían la impresión de que era un joven educado, amable y muy respetuoso. Por esto fue bastante impactante para la familia saber que Francisco había sido el asesino de Jackie. Lo que había sucedido aquella noche fue que Jackie se reunió con Francisco en una zona remota, luego de que él la citara allí para verse. Al parecer, la pareja había tenido varios días de discusiones continuas y decidieron reunirse para intentar solucionar los problemas que tenían. Jackie llamó a una amiga suya para que la acompañara y esta chica la llevó en su auto al lugar donde se encontró con Francisco. Las dos chicas llegaron al lugar. Jackie se bajó del auto de su amiga y se subió al auto de Francisco para conversar con él, pero poco después se escucharon algunos disparos. Todo sucedió en cuestión de segundos. La chica miró hacia el auto de Francisco y vio correr a Jackie con dificultad hacia su auto. Había recibido un disparo en su pierna. Justo antes de que Jackie pudiera abrir la puerta del auto, Francisco le disparó a las ventanas, por lo que la chica, quien también tenía 16 años, no encontró otra manera de reaccionar más que encender su vehículo y acelerar lo más que pudo. Tristemente, Jackie no pudo subir al auto de su amiga, y una vez que quedó completamente sola e indefensa con Francisco, este decidió dispararle en la cabeza, acabando inmediatamente con su vida. Luego de conocer todo esto, la policía encendió sus alarmas para localizar el auto en el que iba Francisco Aguilar, y no pasó demasiado tiempo para que lo pudieran encontrar. A eso de las 11 de la noche, se logró localizar su vehículo. Cuando los agentes intentaron detener el auto, el joven aceleró y se inició una persecución que terminó cerca de Salina, cuando las autoridades usaron clavos para desinflar las llantas del auto. En ese momento, Francisco Daniel Aguilar, de 17 años, fue arrestado por las autoridades.
la policía no tuvo que presionar demasiado para lograr una confesión, de la cual no se sabe demasiado públicamente. Pero los detectives que lo interrogaron destacaron que Francisco no parecía arrepentido por lo que había hecho y tenía una actitud bastante fría cuando hablaba de lo sucedido. Se supo que justo antes de que fuera arrestado por las autoridades, Francisco llamó a un amigo suyo por teléfono para alardear que había asesinado a su novia. La fiscalía tomó la decisión de juzgar a Francisco como un adulto para buscar así la pena de muerte, por lo que el joven fue acusado de asesinato en primer grado, porque para la fiscalía el crimen fue premeditado. Francisco había citado a Jackie en un sitio remoto, llevó el arma de su padre y le disparó. Aún así, tuvo la oportunidad de no quitarle la vida a Jackie luego de dispararle en la pierna, pero este joven decidió ejecutarla vilmente. Este caso se resolvió bastante rápido, ya que los hechos sucedieron en enero y ya en agosto hubo una sentencia, algo que no es tan usual como hemos podido ver en otros casos. Francisco obtuvo un acuerdo de culpabilidad para evitar así la pena de muerte, así que en junio de 2023 se declaró culpable de asesinato agravado, intento de asesinato agravado, descarga de un arma de fuego y asalto agravado. En una audiencia ese mismo mes, la fiscalía dijo que el crimen había sido premeditado. Afirmaron que la pareja había estado discutiendo en los días anteriores y que el día de los hechos, Francisco atrajo a Jackie al área donde la asesinó, con la promesa de hablar sobre los problemas que estaban teniendo, pero su intención era hacerle daño, así que llevó consigo una pistola de 9 milímetros que era propiedad de su padre. La justificación que dio el joven con respecto al hecho de haber llevado el arma era que esto había sido una táctica de miedo que él estaba usando para aterrorizar a Jackie, pero que su intención no era usarla contra ella. Francisco le dijo al juez que había actuado impulsivamente, pero cuando el juez insistió en preguntarle si podía darle alguna justificación a la familia de Jackie sobre sus acciones, el joven simplemente respondió: "Actué estúpidamente y por enojo". El juez le dijo que no había justificación para lo que había hecho y volvió a preguntarle que por qué había asesinado a su novia, a lo que Francisco respondió que había actuado de manera irracional y por ira, alegando que se sentía arrepentido de lo que había hecho. Durante una declaración de impacto a la víctima, la amiga de Jackie dijo que toda la situación había sido un trauma severo y con demasiada culpa, a lo que dijo: "Me dejaron con una sentencia de cadena perpetua que él mismo me impuso. Los horribles acontecimientos de esa noche vivirán para siempre en mi cabeza". En cuanto a esta amiga, no tenemos datos de su nombre ni de cómo se ve en su identidad porque es menor de edad y ante los medios se ha mantenido esto en privado. Cabe destacar que esta amiga fue duramente también criticada en redes sociales y en algunos medios de comunicación porque la gente consideró que ella había dejado sola a Jackie y que por su culpa la joven fue asesinada. Sin embargo, es importante resaltar que esta chica también era una jovencita de 16 años. Es muy probable que cuando Francisco comenzó a dispararle a su auto, rompiéndole varias ventanas, ella entrara en un estado de supervivencia por el shock que le causó toda la situación y no le dio tiempo de reaccionar de otra manera ante lo que estaba sucediendo. También como parte de la declaración de impacto a la víctima, Irma Núñez, la madre de Jackie, aseguró que sentía un agujero en su corazón y que estaba muerta en vida. "Mi hija fue una gran persona dedicada a su escuela, a sus deportes, a su familia y a sus mascotas. Siento un agujero inmenso en mi corazón y por eso pido hoy que se haga justicia". Las dos hermanas mayores de Jackie, de nombre Mayuli y Rosa, también hablaron en el estrado y describieron el profundo dolor y sufrimiento que estaban padeciendo por la pérdida de Jackie. Destacaron que esa sería una batalla que tendrían para toda la vida. La persona que eligió quitarle la vida a Jackie no merece nada menos que una cadena perpetua tras las rejas, vivir para siempre con las consecuencias que deberían seguir a tales acciones. Estos 232 días son solo el comienzo de la cadena perpetua de sufrimiento de toda mi familia. Esta sentencia no la elegimos nosotros, no las dio una persona que se suponía que debía proteger, amar y respetar a Jackie. Finalmente, el 29 de agosto de 2023, Francisco Daniel Aguilar fue sentenciado a cadena perpetua
con posibilidad de solicitar la libertad condicional luego de cumplir un mínimo de 25 años en prisión. Luego de conocer la sentencia, Irma Núñez dijo entre lágrimas que por fin se había hecho justicia terrenal y se mostró confiada en que también habrá justicia divina para el asesino de su hija. La mujer aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todos los padres y pedirles que tengan mucho cuidado con sus hijas y que estén pendientes de con qué personas están. Como dije antes, en este caso hay varios detalles que no se conocen públicamente porque todos los involucrados en este punto eran menores de edad y es un caso bastante reciente. Particularmente a mí me queda la duda de por qué Francisco planeó este crimen, o al menos por qué ellos estaban discutiendo. Nunca se dijo abiertamente a qué se debieron estas discusiones y en el tribunal no se dio una justificación para lo que hizo, pero finalmente él fue enjuiciado por sus actos. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. En este punto me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar. Pero antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse, al activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.